Pues la verdad que han hecho que entre uno en pánico por los comentarios del señor Collado, ¿verdad? En mi caso, yo tengo la confianza de que la situación de Caja Libertad no va a ser el problema en sí con la institución. Espero que no afecte a gente como nosotros, que somos ahorradores, y afecte a una institución de muchos años, de mucha confianza. Bueno, sé del problema que hay, de hecho yo también ahorita vine a cancelar mi cuenta, pero no, me la quieren cancelar, me ponen 1,000 pesos. Y la verdad, pues sí, por el problema que hubo, sí, por eso es la razón en la que digo, no, mejor saco mi dinero, o sea, y no sé si sea cierto o sea mentira. Dije, mejor lo saco y más seguro conmigo. Bueno, mi hija igual, o sea, me dijo, me pregunta, porque ella también tiene ahí dinero, y dije, dice, también voy a cancelar mi cuenta. ¿Por qué vine? Porque un ingeniero, X, no puedo decir su nombre, corren rumores que las cajas Libertad están por desaparecer. ¿Por qué? Que porque los dueños son de Calderón y del presidente Peña Nieto, que salió. Y que, pues, el señor ese, como sí tiene bastantito dinero en caja, andaba muy preocupado. Yo por eso supe y por eso vine, si no yo creo que ni me paro. Que yo ya no sé, yo siempre le tuve fe a esta, he tenido fe a esta caja. Ojalá y sean nada más malos comentarios. Vine a preguntar ahorita, ¿qué riesgo corre en nuestro dinero que tenemos ahí guardado? En una ocasión ya me pasó, en una caja popular donde estuve en La Cañada, en el Marqués, nunca supe de un dinero que yo tenía ahí ahorrado. Pues esa es la inquietud, yo creo que de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, ahora sí que por algún motivo ahorramos, aunque sea poquito, pero pues ahorita hasta 100 pesos que se nos pierdan, pues yo creo que se siente, ¿no?